Esta torre que vemos a la derecha estaría situada actualmente en las proximidades del baluarte San Juan de Dios, es decir, donde está hoy aproximadamente la columna de Hércules, realmente un poquito más hacia el Paseo de las Palmeras. Lo que nos encontramos es una muralla con una sola puerta que corresponde a la puerta de la Almina y este puente que sería el puente de la Almina. Es decir, realmente dentro de esta gran vaguada, de esta gran cortadura, en el espacio que estoy iluminando actualmente, estaría el mercado central. A posteriori, estas murallas, antes de, por supuesto, del mercado, se van a sustituir por el foso seco de la Almina con el baluarte de la pólvora que correspondería a esta gran torre que tenemos aquí. Este otro muro que lo cierra hacia el sur, hay que pensar que esta parte, hoy la llamamos Fuente Caballos, esta puerta que cierra este muro sería el actual boquete de la Sardina, aunque en estos momentos lo que tenemos es una muralla más que probablemente de tapial.